con Cartago a uno de los momentos también de mayor conflictividad que hay en el Estado neuquino, el tan rico y omnipotente Estado neuquino que tiene estos costados flacos, no publicitarios, que tampoco tienen que ver indudablemente con la muestra de ese Neuquén potencia en el cual hoy las clases más pudientes están dialogando encarnizadamente para ver qué van a hacer con los restos de GIP y un montón de cosas que sí rodean a los grandes negocios siempre vinculados al extractivismo dentro de la clase dominante en Neuquén Capital y obviamente todo lo que rodea los conflictos vinculándose sin ningún tipo de lugar directamente con los trabajadores. No hace mucho tiempo con los docentes, no hace mucho tiempo con Cerámica Neuquén, no hace mucho tiempo con otros lugares en donde los trabajadores estatales o incluso trabajadores privados reclamando o denunciando condiciones precarias de trabajo. Hoy tenemos la posibilidad de estar con los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Lo digo bien, José Luis? Sí, Ministerio de Desarrollo Social. Está bien, porque por ahí con los temas de las idas y las vueltas uno equivoca algún que otro término. Yo uso de machete alguno de los trabajos que nos mandaron. El tema sería que nos puedas explicar o que de alguna manera nos desasnes cómo puede hacerse un desmantelamiento en un área tan sensible. ¿Es por goteos, por hormigueo? ¿Cómo se realiza todo eso? El Ministerio de Desarrollo Social siempre estuvo muy, muy atravesado por varias cuestiones de vaciamiento de las políticas sociales, de condiciones laborales, pero en este último tiempo, en estos últimos años, hemos visto que estas políticas de vaciamiento se han ido incrementando. Nosotros, los trabajadores que estamos nucleados en el gremio ATE, hace un mes y medio que vinimos, más que nada desde los centros de abordaje, que son 4 en Neuquén, centros de abordaje familiares, donde llegan situaciones judicializadas en su mayoría o por demanda espontánea. ¿Qué es un centro de abordaje para los que esto no? Esto es un centro de abordaje que está ubicado en barrio Villa Ceferino, que se llama Centro de Abordaje Progreso, que tiene un radio de intervención de 18 barrios, para darte una idea, desde Godoy hasta Colón y desde San Martín hasta el Parque Industrial. Todos esos barrios es el radio de intervención de este centro. ¿A quiénes acuden al centro de abordaje? Por eso, es un abordaje familiar integral donde son situaciones por 2302, que es la ley de los niños y adolescentes, y 2785, que es la ley de violencia familiar. En esos términos, ustedes empiezan a dar a conocer esta situación que ya lleva más de 60 días. Exacto. Nosotros tenemos 3 puntos dentro de nuestros reclamos, que una son las condiciones de edilicia, la falta de recursos humanos y las bonificaciones por actividad crítica y por jornada extendida y por lo que conlleva a nosotros dentro del escalafón general de los trabajadores del Estado, somos los trabajadores con el salario más bajo dentro de lo que es el escalafón dentro de toda la provincia, digamos. Entonces esto también lleva de la mano que muchos profesionales se vayan emigrando tanto, claro, al privado como a salud o como a poder judicial. Vos ponete a pensar que hoy un trabajador social o un psicólogo que ingresa al ministerio o que está en el ministerio con 5 o 6 años de antigüedad está cobrando 6.500, mientras que uno que está ingresando al sistema de salud está cobrando alrededor de los 12.000. Es muy amplia la brecha, digamos. ¿Quién sindicarían ustedes como el principal responsable? Más allá de decir, bueno, el Estado o una política que tiene que ver con el extractivismo, digamos, ¿no? Seguir acumulando para una clase cada vez más pequeña en número. Pero en términos concretos, ¿quiénes son los responsables hoy? Mira, en términos concretos, nosotros obviamente que ponemos el ojo en esta política que tiene de vaciamiento, no solo de desarrollo social, sino de todas las políticas públicas que es el MPN. Porque vemos este vaciamiento que, si bien se refleja como maximizado en desarrollo social, también está en salud, también está en educación, como vos lo decís. Y en este ámbito en concreto, los principales responsables son el ministro de Desarrollo Social, que se llama Alfredo Rodríguez, Encarnación Lozano, que es la subsecretaria,
y la directora provincial, que es la que está más cercana, si se quiere, la asistente social Dora Ockstein. Nosotros hacemos principal responsables a ellos en este momento. Al ministro, porque nosotros nunca hemos podido hablar con él, no le conocemos la cara, sí lo hemos visto cuando hay, qué sé yo, actos políticos o cuando se inauguran supermercados, ahí el tipo da la cara. Pero cuando son las demandas de los trabajadores, ellos rápidamente salen a desmentir que estas demandas no son así. Hace unos días atrás salieron por los medios a mostrar algunos espacios diciendo que estaban en buenas condiciones, que se generaban espacios, y a uno de los espacios que fueron al Hogar Misericordia, donde es una ONG y solamente pertenece a algunos de los trabajadores que son trabajadores de desarrollo y trabajan ahí. Pero después, ¿cómo se sostiene? Es a través de una ONG, de una iglesia católica, digamos. Claro, que seguramente tendrá algún nexo, ¿no? Sí, sin desmerecer el trabajo, pero ellos no le dan dinero a alguien que no le responda políticamente. Exacto, sí, sí. Ese lugar, bueno, está ahí, está en buenas condiciones, eso hay que ver, pero no es porque esté en manos solamente de desarrollo social. O sea, lo único que está ahí es la parte del personal. En este espacio, por ejemplo, este lugar es un lugar institucional, donde, bueno, hace más de 6 meses ustedes llegaron y está la gente trabajando, supuestamente tendría que haber estado hecho el paredón perimetral. 6 meses para hacer un paredón. Exacto. La culpa no los tienen los compañeros, que también son compañeros de trabajo del ministerio, sino que no son, no les dan la herramienta, claro, no les traen los materiales, ellos mismos se tienen que traer desde una tenaza hasta la máquina hormigonera desde su casa, porque no le dan los materiales para... poder trabajar. ¿Cómo se precariza a un trabajador que, como en el caso de ustedes, que tiene un alto nivel de preparación, que son todos muy sólidos, todos licenciados, asistentes, que todos tienen una carrera universitaria? ¿Cómo haces para precarizarlo en el estado neuquino? Mira, no solo los trabajadores, sino también los operadores de familia, que tienen un rol importante, las educadoras en los SI, los administrativos, que tienen un lugar importante dentro del ministerio, que te sostienen la tarea. Nosotros el año pasado tuvimos una larga lucha donde pudimos sacar correr un poco el tema de la precarización laboral en desarrollo, que era muy grande, y logramos pasar a compañeros que estaban como con planes sociales, o sea, que cobraban cuando el vecino o la vecina iba a retirar su cheque para un tratamiento especial. Atrás estábamos nosotros cobrando y cumpliendo tareas, muchos de profesionales y otros como operadores o administrativos. Eso el año pasado lo pudimos revertir con la lucha que dimos en la calle. Igual hoy quedan compañeros que están como mensualizados o como contratos, pero pudimos revertir esa situación. O sea, en muchos casos los compañeros profesionales han entrado como monotributistas, trabajando dentro de un ente público o cobrando cheques como planes sociales. Esa es la forma de precarización. Y después lo que hace a la vulneración de los derechos de los trabajadores, trabajar en estas condiciones. Y en esto nosotros por ahí queremos... Ustedes, por ejemplo, acá en este lugar, que es un lugar muy chico, ¿cuántos usuarios reciben? Y acá hay una lista de espera de 20 situaciones, judicializada, con lo que eso significa. Uh-huh. Y 50 familias que se están trabajando en situaciones activas, con 4, en este momento 3 profesionales, y con 3 operadores de familia. O sea que la idea es que esto se sostiene pura y exclusivamente con el tesón de ustedes. ¿Cómo llegás a sostener una medida de fuerza, ¿no? Porque también se te plantea eso, en definitiva. Uh-huh. Claro, esto siempre, o sea, hoy nosotros estamos con asamblea, paro sorpresivo y bueno... Pero muchas veces entramos en esa contradicción porque somos los trabajadores los que damos día a día la cara con la gente, digamos, y cuando nos sucede esto, porque nosotros como dentro de desarrollo tenemos una cuestión que por ahí estamos sobreadaptados a esta situación. Entonces nosotros... ¿Te acostumbras? Claro, viste, tuvimos que decir basta a esta situación, se atiende los días que no hay medidas concretas, se atiende de 8 a 12, cada lugar lo va sosteniendo así, porque también es una cuestión ética atender en estas condiciones a las familias usuarias que ya vienen vulneradas de diferentes espacios, desde sus casas o en otras instituciones. Entonces, traerla a un lugar donde no le puedes dar respuesta, donde vos no estás en condiciones,
Entonces se genera ese tipo de cosas y decir, bueno, ya basta. Hasta acá llegamos, no podemos seguir dentro de una institución pública que tiene un gran recurso económico, porque el ministerio maneja mucha plata. Si bien cuando vos le vas a pedir determinadas cuestiones nunca hay plata, maneja muchos recursos. Nosotros sabemos que esos recursos en época de campaña, el caballito de batalla es de desarrollo social. Entonces, nosotros dijimos basta y no queremos ser cómplices de esta situación y de esta vulneración a la comunidad. Por eso esta lucha que nosotros estamos llevando adelante no es solamente de los trabajadores, sino también para que no se sigan vulnerando los derechos de la comunidad en general. No, y aparte, pues la gente no tiene, el laburante de a pie, la ama de casa, por ahí no tiene noción de lo que está sucediendo, digamos, piensa que es una protesta más de... Sí, nosotros en eso hacemos un trabajo bastante específico que está bueno, que son... ¿Querés que hacemos un corte y me lo decís en otro bloque? Dale. Dale, vamos rápidamente un corte en Cartago y ya venimos. ATEN es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. ATEN es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba. Junto a ellos, luchamos y por ellos, seguimos reclamando justicia.